Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ingrediente secreto para mejorar la diabetes. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de un ingrediente que mejora dramáticamente la diabetes. Y es algo que es generalmente desconocido, pero es bueno conocerlo porque mientras más conocimiento tú tengas, más te puedes ayudar tú o a un ser querido que padezca de diabetes, de prediabetes o cualquier condición asociada. De hecho, la diabetes y la obesidad están íntimamente relacionadas, porque la persona que tiene obesidad porque tiene la glucosa, que es el azúcar de la sangre, muy alta. Y la persona que tiene diabetes, ¿sabes qué? Tiene diabetes porque tiene la glucosa muy alta. Así que la relación íntima que hay entre la obesidad y la diabetes es más que clara. Los dos, tanto el obeso como el diabético, tienen exceso de glucosa, exceso de azúcar en la sangre. Voy a la pizarra un momentito para explicarte sobre este ingrediente. A mí me sorprendió un poco, pero no tanto, porque había algo anterior que me daba como una pista, fíjate. Lo que se descubrió es que cuando tú tienes una dieta y vamos a decir tú consumes carbohidratos, puede ser arroz, puede ser papa, puede ser pan, puede ser cualquier tipo de carbohidrato que sea un almidón y demás, esto va a producir mucha glucosa. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es la azúcar de la sangre. Ahora, esa glucosa, para que pueda ser utilizada por el cuerpo, tiene que haber insulina. Sin insulina, sin la hormona insulina, la glucosa no se puede utilizar. El cuerpo, todos nosotros tenemos aquí, el lado izquierdo, el órgano que se llama el páncreas, que es del tamaño de su puño. Y en el páncreas que está aquí, se produce insulina. Y la insulina, combinado con la glucosa, es lo que crea la grasa. Ahora, lo que se descubrió es que el uso de vinagre, o sea, usar solamente 30 mililitros, que es lo mismo, bien parecido a lo que es una onza, que es lo mismo que es decir dos cucharadas, que sería lo mismo que 6 cucharitas. Esta medida de 30 mililitros, que es una onza de vinagre, hace que la utilización de la glucosa sea muchísimo más eficiente. De hecho, hay dos estudios que reflejaron lo siguiente. Hay un estudio que se llama Vinegar as a Functional Ingredient to Improve Postprandial Glycemic Counterhuman Intervention Findings. ¿Qué quiere decir? El vinagre como un ingrediente funcional que mejora la glicemia, que es la glucosa postprandial, o sea, después de las comidas, una intervención con humanos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Este estudio básicamente reflejó que cuando una persona con diabetes consume carbohidratos, si también al consumir los carbohidratos consume 30 mililitros, que es nada, es una onza de vinagre, eso va a hacer que inclusive haber comido más alto carbohidrato no se pueda aprovechar en forma de grasa. Porque lo que descubrió los investigadores es que usar esa cantidad de vinagre hace que el cuerpo se pone mucho más eficiente aceptando la glucosa dentro de la célula. También se pone mucho más eficiente reduciendo la insulina que queda flotando en la sangre. Y eso hace que cuando una persona usa vinagre, pues el vinagre como tal, si la persona es diabética, va a tener niveles de glucosa más bajos, niveles de insulina más bajos y también niveles de triglicéridos más bajos. Hubo otro estudio que del año anterior que se llama Vinegar Consumption Increase Insulin Stimulated Glucose Uptake. ¿Qué quiere decir? Que el consumo de vinagre aumenta la aceptación de la glucosa, estimula la aceptación de la glucosa. Ambos estudios, este se publicó en Diabetes Research, en el Journal de Investigación de Diabetes. Entonces, estos dos estudios básicamente demuestran, sin lugar a dudas, que para específicamente para los diabéticos y para cualquier persona que tenga prediabetes o que tenga ya problemas con la obesidad, porque la diabetes y la obesidad están muy relacionadas, el consumo de vinagre es muy
recomendable. Entonces, hay que saber que el vinagre parece que no es tan agrio, tiene su lado dulce. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.